Fotocopiadora Shari, donde el arte y la imaginación se combinan. Aquí realizamos fotocopias blanco, negro y a color, anillados, plastificados, impresión, transcripción y todo trabajo en computación. En Fotocopiadora Shari se realizan trabajos de sublimación en poleras, tazas, toma todo, portarretratos, gorras, platos, llaveros y otros. También realizamos filmaciones, elaboración de spot y jingles radiales. Sacamos fotografías para todo tipo de acontecimiento social. Para nosotros será un placer servirlo. Fotocopiadora Shari está ubicada en el populoso barrio Los Almendros, calle Pacay, entre Tumi y Penoco. Visítenos. Bien, gracias queridos amigos televidentes de nuestras redes sociales. Estamos iniciando el noticiero en este día de hoy, viernes 28 de enero del presente año 2022. Como siempre, lo hacemos a nombre de nuestras firmas anunciadoras, a nombre de Fotocopiadora Sharik. Aquí usted encuentra los mejores trabajos en sublimación, trabajos en poleras, gorras, también tenemos portarretratos, tazas, platos, barbijos, todo de forma personalizado con el logo de la institución o a la empresa a la que usted representa, ¿no? Fotografías también familiares, en fin, se puede trabajar siempre con el más alto rendimiento de calidad aquí en Fotocopiadora Sharik. Toma todos también tenemos, ¿no? Para que usted pueda llevar, usted que le gusta el ciclismo, le gusta trotar, hacer ejercicio, un toma todo de forma personalizado. Gracias por la compañía. Empezamos a desglosar nuestro material periodístico e informativo en esta jornada de hoy viernes. Y hablamos de la policía fronteriza. El día pasado estuvo presente el comandante departamental de la policía, quien hizo la entrega de un motorizado Hilux, una camioneta totalmente equipada con todos sus accesorios, de acuerdo a lo que nos informa el coronel Juan Céspedes, comandante de frontera policial. También hay un compromiso de dotar de mayor efectivos policiales al comando de frontera. Ha llegado el comandante departamental, coronel Julio Monroy Chuquimia, justamente hacer entrega de este vehículo. Es el procedimiento oficial de entrega. Y como pueden ver, no solamente ha traído el vehículo, sino también se encuentra equipado con destelladores y con sus accesorios pertinentes. Ya le vamos a dar un muy buen uso y necesario que tenemos aquí en la región, porque como han podido ver en los últimos hechos que han acontecido, sí necesitamos incrementar el patrullaje y así también aumentar la cantidad de efectivos policiales. Esta circunstancia también ha sido comprometida por el comandante departamental para hacer llegar 30 efectivos policiales, aproximadamente, ¿no?, de acuerdo a la cantidad que se pueda conseguir de las nuevas promociones que han egresado recientemente de la Academia de Policías y de la FATECIPOL. Comandante, la falta, ¿no?, de personal en las diferentes reparticiones que tiene acá la policía hace de que esta información sea muy buena para nuestro municipio. Efectivamente, con mucho agrado he recibido que sí nos van a fortalecer y lo hemos comprometido al comandante departamental para que haga la gestión necesaria y nos refuercen policías. Incluso hemos tenido policías que han fallecido por COVID, que han sido cambiados de destinos y muchos salen a instancias educativas. Hay que reemplazar a ese personal y tiene que venir aquí a Guayará a trabajar. Coronel, tenemos una escuela de policía en la provincia, en Riberalta. ¿De qué manera beneficia, aporta de alguna manera con efectivos también a este comando? Lamentablemente, cuando egresan los nuevos policías de Riberalta, desconocemos el trámite que les hacen para su designación de destino. Pero ayer el comandante ha comprometido a que las promociones que egresen vengan a la región. Porque no puede ser que egresen en Riberalta y de repente estén yendo a otras regiones del país, o digo a toda la región de Riberalta y de Guayaramirí. Muchos de los nuevos policías son de esta región y por supuesto tienen que estar aquí. Eso es lo que se le ha solicitado al comandante departamental para que a través de nuestro general se pueda hacer esa designación.
¿Hay algún compromiso de parte del comandante departamental, de otras dotaciones, de otros compromisos? ¿El tema de equipamiento, de efectivos es muy necesario en este comando coronel? Sí, hay muchas falencias de equipo policial. Incluso tenemos que hacer una revisión de instrumentos de seguridad, como las cámaras de videovigilancia. Estamos revisando el proyecto y por qué no se ha efectivizado. Hay una inversión en este instrumento de seguridad que tiene que utilizarse. Justamente las cámaras tienen que activarse y estamos haciendo una revisión para ver qué ha pasado con este proceso, que es muy interesante, es muy completo y una vez que se aplique podría ayudar de muy buena manera a todos los problemas de inseguridad que estamos teniendo. Otra información, esta que viene vinculada al tema educativo. Estamos, como quien dice por ahí, a la vuelta de la esquina con el inicio de las clases. Si bien no van a ser presenciales, tienen la modalidad a distancia en el área urbana y en el área dispersa serán semipresenciales. Hoy conversamos con la directora distrital, quien ha manifestado que incluso la inauguración no se lo va a hacer como se estilaba años atrás en el Coliseo, con presencia de autoridades, invitados especiales. Hoy solamente algunos invitados, algunas autoridades que van a estar presentes en los predios del edificio de la distrital acá en Guayra Merín, y se va a hacer de forma virtual la inauguración, vía Zoom, plataformas y todo aquello, con directores y maestros, además quienes siguen o van a seguir esta transmisión también desde la Dirección Distrital de Educación. Sí, el 1 de febrero o 1 estaríamos nosotros haciendo la inauguración acá en la Dirección Distrital. Vamos a invitar a las autoridades de las diferentes organizaciones sociales y los directores. Entonces, como sabemos que estamos en riesgo alto, entonces por ese motivo evitaremos la aglomeración de personas. Y cuánto nos haya gustado hacerlo como en otras gestiones, en años pasados, hacerlo en un coliseo donde estemos todos presentes, maestros, directores, padres de familia y todas las autoridades, ¿no? En la última entrevista usted anunciaba que iba a llegar el material. ¿Ya hay fecha para la llegada? No, aún todavía no, pero tenemos la seguridad que en la próxima semana ya estaría mandando o enviando el director departamental. Ya nos ha hecho llegar el instructivo para que nosotros coordinemos con el municipio para que ellos preparen ya el traslado, ¿no? Es decir, lo económico, porque eso tiene que hacerse en un tráiler o en alguna movilidad que reúna todas las garantías para evitar que se echen a perder los textos. Hasta este 31 hay el compromiso por parte del gobierno municipal de cancelar el agua para los colegios. Han habido algunas reconexiones. Por suerte no es presencial en las clases. ¿Qué se va a hacer en este sentido? Nosotros estamos teniendo la seguridad que el señor alcalde, el señor Maimura, y también desde luego el licenciado Lurisi y el licenciado Saavedra van a cumplir ese compromiso. Es más, que no sería la primera vez que se hace. Entonces esperamos pues que cumplan para que nosotros nos evitemos esa molestia y esas situaciones de ir a hacer presión para tener este líquido elemental. El hecho de que nosotros no tengamos presencia de estudiantes en las unidades educativas del 100% no significa de que no se necesite. Por supuesto que se necesita, porque van a estar la parte administrativa, va a estar en las unidades educativas. Además, también hay portero, hay familias que viven en cada unidad educativa, que son los responsables de precautelar, cuidar todo el bien inmueble y todo lo que se tiene que es de la unidad educativa. Directora, iniciándose el año escolar, ¿cómo anda la situación en los colegios particulares? Porque se habla que se ha rebajado la mensualidad y más encima hay un descuento. Sí, tenemos el instructivo de la dirección departamental, que esto varía de 500 bolivianos para abajo, que son las
las mensualidades, tiene un descuento del 5%. Entonces, esto es mientras se dé la situación de la modalidad a distancia, ¿no? Entonces, y con seguridad que las unidades educativas de nuestro distrito están cumpliendo. ¿Han hecho alguna recomendación? Porque algunos han manifestado que no estaban de acuerdo mucho más con el descuento. Bueno, a mí directamente no, porque eso es a través del ministerio. Ellos tienen su asociación de unidades educativas privadas y por lo tanto tienen que hacer las representaciones allá, porque nosotros aquí lo que hacemos es sencillamente es cumplir y que se cumpla. Beni Beizaga Valverde, directora distrital de Educación, insiste en el tema de inyectar mayores recursos económicos a lo que significa el tema educativo. 750 mil bolivianos no son suficientes. Le ha pedido en senda a reuniones, también a través de alguna documentación, alguna carta que se ha munido para enviar hasta la autoridad edilicia en torno a exigir mayor recursos. 1,5 millones de bolivianos es lo que pretende la directora distrital de que se le inyecte para atender las demandas del sector de educación. Por otra parte, hay la posibilidad de que la Fundación FTESIS pueda trabajar en nuestra población de Guayaramirín en el tema de construcción de módulos técnicos, tecnológicos, además de 2 gabinetes de computación. Oiga, es una buena noticia, sería bueno acoger nomás a esta ONG, a esta institución que pretende colaborarnos con el tema educativo acá en nuestra ciudad de Guayaramirín. Solamente se pide alguna contraparte municipal en el entorno de terrenos y otros adecuación de algunos ambientes para que funcionen los gabinetes de computación de 2 unidades o 3 unidades educativas que se verían beneficiadas. También quiero informarle a la comunidad de Guayaramirín de que la dirección distrital, en coordinación con los diferentes sectores sociales como Control Social, Central Campesina, Padres de Familia y otros, estamos haciendo llegar a la alcaldía la solicitud del saldo caja banco y también una solicitud, ya esta sería la tercera, igualmente la solicitud para que el señor alcalde con su equipo técnico pueda tener un acercamiento con la Fundación FTESIS, que es quien nos ha propuesto y nos está abriendo las puertas para que nosotros hagamos y presentemos un proyecto a diseño final del módulo técnico tecnológico para que ellos puedan hacer el proyecto, la construcción mejor dicho, para que ellos puedan hacer la construcción y el equipamiento. Y también tenemos la oferta de 2 unidades educativas, la oferta de equipos de computación para laboratorios de computación. Lo que le quedaría acá a nuestras autoridades municipales es de la adecuación de esos 2 ambientes y que uno más que tenemos para la Unidad Educativa Nacional de Guayaramirín. Serían 3 ambientes que tendría que acondicionarse para laboratorios de sistemas informáticos. Y con relación al módulo técnico tecnológico, lo que se necesita es la dotación del terreno, que esté todo legal, inscrito y con propiedad, todo saneado, y la entrega de un proyecto a diseño final para que se pueda enviar. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos la esperanza de que nuestro alcalde en los próximos días pueda tener ese tiempo y tengamos la reunión tanto con los sectores sociales y nosotros, que somos los que estamos insistiendo para que haya ese acercamiento de nuestra autoridad municipal con esta fundación. Para llegar a concretar este proyecto que es muy interesante, ¿hay fechas de vencimiento? Tenemos por lo menos tenemos hasta el mes de marzo para que se pueda hacer, pero estaríamos hablando de entrega de proyecto final y todo aquello hasta el mes de mayo. Otra información, Erlan Lurisi Macuapa es el secretario administrativo
y financiero de la municipalidad, hoy nos informa sobre el pago que se le hace directamente a las cuentas de CAPAC, honrando su compromiso por el servicio de agua potable que se adeudaba desde agosto del 2021. Recordemos que el servicio fue cortado en su momento por nuestra cooperativa de agua potable, reuniones de los docentes, algunas presiones que se realizaron y de forma personal, ¿no? El alcalde con directores de unidades educativas se apersonaron hasta las instalaciones de CAPAC, donde se sostuvo una importante reunión, una firma de convenio, donde los economistas técnicos del municipio se comprometieron junto a la autoridad, el alcalde municipal, de cancelar toda la deuda hasta el 31 de agosto, nuestra cooperativa. Hoy se está honrando, pudimos observar y vamos a mirar en estas imágenes, ya este compromiso que asciende a 83.088,25 bolivianos, el pago, ¿no? El cheque que salió a nombre de CAPAC para honrar, y quedamos con esto, quedamos en cero en el tema de educación, decía el secretario administrativo y financiero de la municipalidad. Además, también otra noticia muy buena, la hueña para los funcionarios. Hay trabajadores que ya están con 5 meses, ¿no? Sin la cancelación de sus haberes. También se está trabajando en este aspecto, decía Erlan Lurici Macuapa. Referente a su pregunta, efectivamente, como se ha acordado en reunión en la oficina de CAPA junto con los personeros de esa institución y así también los personeros de las diferentes unidades educativas, van a decir los directores y sus respectivas autoridades, y nosotros hemos trabajado pues en no tanto en cumplir, digamos, el plazo, sino en asumir las obligaciones pues y compromisos que tiene el municipio, no solamente con la cooperativa de agua, sino también con todas las demás instituciones y proveedores y personal también que se le adeuda, ¿no es cierto? Ese es el objetivo número uno de esta ahorita del municipio, de salir adelante con todas las obligaciones que hemos heredado, pues, ¿no?, de la gestión anterior, pero estamos paulatinamente, con la ayuda de Dios, saliendo poco a poco de todas estas obligaciones, y Dios mediante, en un corto tiempo podamos ya nivelarnos, si vale el término, ¿no?, y no estar atosigado con esas obligaciones de gestiones anteriores. Referente a CAPA, efectivamente, ya ustedes podrán evidenciar, ya se está firmando el cheque hoy día, ¿no?, para hacerle la entrega el día de hoy, ¿no?, y no esperar así, digamos, el 31 como se quedó en reunión, ¿no? Esperamos que solamente falta la firma del señor alcalde, que en este momento se lo va a subir a despacho para su firma, e inmediatamente se le va a hacer llegar pues el cheque, ¿no?, del pago a la cooperativa. ¿Qué parte del compromiso pues se está cumpliendo con las unidades educativas? Porque era hasta esa parte, ¿no?, que iba a cumplir el gobierno municipal por lo pronto. Sí, efectivamente, todo el consumo de todas las unidades educativas, incluyendo también la dirección distrital, hasta el mes de diciembre. Quiere decir que en el pago del servicio de agua de las unidades educativas, vale decir el sector salud, perdón, educación, estamos prácticamente al día, ¿no? Paralelo a eso, estamos siguiendo también, continuando con los trámites para el pago de las demás unidades, de las demás dependencias, vale decir salud y de las otras infraestructuras que son también competencia del gobierno municipal. Vamos a ir saliendo en la próxima semana, como les decía, nuestra intención y compromiso y obligación que tenemos es de cubrir pues todas las deudas que tiene lo más antes posible. ¿Qué le ha dicho la gerencia de CAPA en torno a las reconexiones clandestinas que han existido en los colegios? Como se escuchó en reunión, hay esa recomendación como para todo usuario, como para todo socio, que bueno, pues ese tipo de acciones está completamente prohibida, ¿no es cierto? Nadie, ¿no? Ni es acá. Delito, ¿no? Es un delito, y que desde el punto de vista personal, también como socios, también debemos de velar porque que personas no cometan ese error, ese delito, porque eso va en desmedro de nuestra cooperativa.
Licenciado, hay otra preocupación. Hay funcionarios que se le adeuda 4, 3, 5 meses. ¿Esto también se procederá con el pago? Efectivamente, ya están procesando todos esos pagos, todos esos trámites para ir saliendo también, ¿no? En cancelarle y nivelar también con todo ese personal. Fotocopiadora Shari, donde el arte y la imaginación se combinan. Aquí realizamos fotocopias blanco, negro y a color, anillados, plastificados, impresión, transcripción y todo trabajo en computación. En Fotocopiadora Shari se realizan trabajos de sublimación en poleras, tazas, toma todo, portarretratos, gorras, platos, llaveros y otros. También realizamos filmaciones, elaboración de spot y jingles radiales. Sacamos fotografías para todo tipo de acontecimiento social. Para nosotros será un placer servirlo. Fotocopiadora Sharif está ubicada en el populoso barrio Los Almendros, calle Pacay, entre Tumi y Penoco. Visítenos. Otra información, Giseli Alpírez Salazar es la nueva presidente de la Asociación de Músicos de nuestra población de Guayaramarín. Hoy fue posesionado este directorio a la cabeza de Giseli Alpírez Salazar, quien ha comprometido un buen trabajo, siempre apoyando al sector, defendiendo a uñas y dientes y tratando de que este sector también sea reconocido y se beneficie de alguna manera, porque ha sido el más golpeado en esta pandemia, ¿no? Recordemos que los músicos son los más golpeados con las prohibiciones y locales cerrados en nuestra población de Guayaramarín, así que van a tratar de trabajar, de coordinar mejor el trabajo con otros sectores, con otras autoridades. Vamos a el momento cuando hacía uso de la palabra, además de también palabras alusivas, halagüeñas de parte de otros sectores e invitados especiales, quienes estuvieron presentes el día de hoy en esta posesión del directorio de la Asociación de Músicos acá en Guayaramarín. La asociación se respeta y cualquier sector de Guayaramarín se tiene que respetar, porque el pueblo somos nosotros, somos los sectores y actores sociales de Guayaramarín, son los que mandan en Guayaramarín, eligen a las autoridades. No me lo van a elegir, no van a amedrentar con amenazas de juicio ni de nada. Eso quiero manifestar a cada uno de ustedes, que yo no voy a regular para atrás. Por eso me pusieron para presidenta y representar a esta asociación como es de los músicos. Lo llevo desde adentro de mi corazón, ¿por qué? Porque soy, vengo de familia de músicos, mi hermana, que ha nacido en el grupo de cantantes de músicos de Guayaramarín, como es el grupo Atixia, cariñosamente que le dicen los Pris. El propietario era el señor Alexander Guzmán Manolado y el señor Wilson Guzmán. La señora ahora que ha nacido en la música, cantando en el Tacuaral cuando era de hoja en ese entonces. Entonces son cosas valiosas que por eso me he metido en esta asociación a representar a cada uno de ustedes. Y voy a ser celosa. Y esa es mi forma de hablar. ¿Por qué? Porque no quiero que se cobarde cuando esté sentado. No soy política ni nada. Pero yo voy a decir algo que lo llevo dentro de mi corazón y voy a defenderlo con garra y con dientes y como sea, lo voy a defender. Así me metan presa, a mí no me interesa. No tengo nada que ganar ni nadie a quien deba. Entonces yo voy a hacer luchar por mi sector, luchar por la asociación y así pedirles a cada uno de los sectores sociales que seamos como soy yo. No tengo miedo a nada. Simplemente doy gracias a Dios y muchas gracias. Un sector muy importante, muy vulnerado. La verdad que la pandemia
hay que dialogar, coordinar con otras autoridades, buscar la forma de cómo ampliar de la forma y el tema de su trabajo, de su PC de los dedos. Nosotros, como sector de transporte, nuevamente felicitarlo y vamos a estar apoyándolo en cualquier situación, coordinar, ante todo la coordinación, tanto de sectores sociales como también con nuestras autoridades. Muchas gracias. Un abrazo. Lamentable para el mundo que llora, sus colegas también llegaron o hicieron llegar sus ofrendas florales, sus condolencias, tuitearon y todo aquello en redes sociales. Falleció, ¿no?, la madrugada de este día viernes el cantante argentino nacionalizado mexicano. Estamos hablando de Diego Verdaguer, quien desde el mes de diciembre estaba internado en una sala de hospital por el COVID. Lamentablemente sufrió complicaciones y finalmente pasó a mejor vida. Vamos a mostrarles este pequeño segmento de la vida, la biografía prácticamente de este gran ícono de la música romántica. Muchos famosos de gran talla internacional se nos están yendo y ahora lamentablemente le tocó el turno a Diego Verdaguer, quien falleciera la madrugada de este viernes 28 de enero a causa de complicaciones del COVID-19. Muchos famosos no se hicieron esperar y mostraron sus condolencias ante esta terrible pérdida. Quédate conmigo porque comenzamos. Famosos al desnudo, famosos al desnudo, de todos los programas el número uno. Miguel Atilio Bocadoro Hernández, nacido en Buenos Aires, Argentina, el 26 de abril de 1951 y falleciera en Los Ángeles, California, el 28 de enero del 2022, conocido artísticamente como Diego Verdaguer, fue un cantante argentino con nacionalidad mexicana que estuvo casado con la cantante Amanda Miguel, con quien procreó a la también cantante Ana Victoria. Diego vendió más de 20 millones de discos en América Latina, por los cuales fue acreedor a más de 20 discos de oro y nominado en 3 ocasiones al Grammy Latino. Fue compositor de más de 50 clásicos populares de la música en español y produjo más de 20 discos, 9 de ellos de Amanda Miguel. El cantante argentino nacionalizado mexicano, Diego Verdaguer, falleció a los 70 años debido a consecuencias del COVID-19 luego de haberse contagiado en el mes de diciembre.
Con absoluta tristeza, lamento informar a todo su público y amigos que papá el día de hoy dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad con otra forma de vida eterna. Mi madre, yo y toda la familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles, expresó su hija Ana Victoria por medio de un comunicado de prensa. Tras este comunicado, varios famosos fueron quienes se pronunciaron al respecto, dejando sus condolencias a sus familiares. Y a continuación te mostraré algunos de los que pude recopilar. Patty Chapoy. Joaquín López Dóriga. Las estrellas. Lucero. Javier Alatorre. Analistas. Televisa. Verónica Castro. Eduardo España. Programa Hoy. Dulce la cantante. Amanda Miguel. Alejandra Guayo. Leti López. Alex Sintek. Omar Chaparro. Mara Patricia Castañeda. Jorge Van Rankin.
Carlos Trejo. Guillermo Ochoa. Ana Victoria. Pimpinela. Lamentamos demasiado este terrible hecho y desde Famosos al Desnudo mandamos nuestras más sinceras condolencias a todos los familiares y amigos de Diego Verdaguer. Que descanse en paz, Miguel Atilio. Hasta aquí el video. Yo soy Winstrol. Si te gustó la nota, dale pulgar arriba y no olvides suscribirte. Esto fue Famosos al Desnudo. Nos vemos en un próximo video. Otra información: a pocos días del inicio de clases en Guayara Marín, el municipio trabaja también en tiempo y materia para tratar de poner a tono las unidades educativas, ¿no?, de nuestra población, bastante maleza, bastante sucia las unidades educativas, y en el peor de los casos necesitan nomás una pincelada, una pintada. Hoy la autoridad, la directora en este caso de educación, la licenciada Belsa Zúñiga, encabezó un trabajo en una unidad educativa que le mostramos a continuación. Desde hace unos 3 días hemos iniciado aquí en esta escuela, en esta unidad educativa, con el rosado de la unidad, porque la verdad que es una unidad educativa que es muy grande, tiene su patio sumamente grande. Es casi medio o un manzano entero, y nosotros no contamos, la verdad, con mucho material, las máquinas para rozar. Tenemos una sola máquina, hemos tenido que prestar otra para que los jóvenes puedan avanzar, y estamos en esa limpieza. Y hoy día vamos a iniciar con el pintado de las paredes de la unidad educativa, los cursos afuera. Pero tropezamos con el problema de que nosotros también tenemos que limpiar las paredes, porque está todo lleno de telarañas. Entonces no nos va a ser muy tan fácil, porque tenemos que hacer doble trabajo. De todas maneras, los jóvenes de la organización Manuel Asensio Padilla nos están colaborando en la limpieza y en el pintado de las unidades educativas. Ellos de les nació, ¿no?, colaborarnos, porque vieron la necesidad, entonces nos están ayudando en ese sentido. Quería manifestar también a todos los directores y padres de familia de las unidades educativas que se les había cortado el agua, que hoy día hablé con el señor gerente y le van a restablecer a todas las unidades educativas y campos deportivos que se les había cortado el servicio de agua potable. Otra información: se ha proliferado, ¿no?, la época lluviosa, es prácticamente para esto, trae bastante mosquitos a nuestros hogares, y bueno, hay que tomar en cuenta que estamos viviendo en pandemia, estamos también con este problema de la proliferación de mosquitos, dengue, chikungunya, malaria, entre otras enfermedades, así que hay que tomar sus previsiones. Desde el programa de malaria se está trabajando en coordinación
coordinación con la municipalidad y la FEJUVE Control Social para iniciar el 1 de febrero una importante campaña de limpieza en nuestra población. Así que es oportuno, se va a trabajar por distrito, arranca el 1 de febrero en el distrito 1 y así de forma sucesiva se va a dar a conocer el cronograma de actividades. Se pide mayor participación de los presidentes de barrio, pero además de los vecinos para que puedan limpiar, ¿no? Dejar cero basura, cero objetos que acumulen agua y que sean prácticamente donde se proliferen los mosquitos transmisores de estas enfermedades. Efectivamente, este 1 de febrero empezamos la campaña a nivel de todos los 4 distritos. Quiere decir de que toda la población vamos a limpiar. Y bueno, ¿no? Pedirle a los presidentes de barrios de que pongan sus buenos oficios, ¿ah? Apoyando a la FEJUVE en el tema de socializar e indicar a los vecinos de todos sus barrios. Vamos a decir de que el 1 de febrero, que cae el día martes, vamos a empezar con el distrito 1. Entonces el distrito 1 tiene que sacar su basura el día lunes. El día lunes hasta las 6 de la tarde, por favor, ahí que esté el distrito 1 con su basura afuera. En caso que no pudiese, puede serlo al día siguiente. Pero para que no nos perjudiquemos nosotros con las volquetas, que sea todo el día antes. El distrito 2, por decir, mejor dicho, en fecha 2, que tocaría miércoles, tocaríamos con el distrito 4. El distrito 4, entonces, sacaría el día martes su basura. Martes, porque miércoles vamos a entrar también a ese lado del distrito 4 para alzar toda la basura que saquen los vecinos. El distrito 3, que cabalmente le toca el día jueves, al distrito 3, sacaría miércoles por la tarde para pasar el día jueves temprano alzando basura. Ahí. El distrito 2, que tocaría el día viernes 4 de febrero, tocaría que saquen el día jueves la basura y el día viernes de mañana para ir recogiendo la basura. ¿Verdad? Mire, estamos acá como Control Social también apoyando a esta campaña que hay para el pueblo, ¿no? Donde en realidad desearíamos que estén todos involucrados en esta limpieza. Y estamos, ¿no? Siempre nosotros llamando también a que nos colaboren, ¿no? Las demás instituciones en apoyarnos a esta limpieza. El bien es para no solamente para los que están organizando, sino para toda una población, ¿no? Ya sabemos que el índice de dengue está aumentando, ¿no? Está aumentando bastante. Entonces eso tenemos que prevenir y cuidarnos. Y para cuidarnos tenemos que hacer primeramente la limpieza, ¿no? Como Control Social nosotros estamos en el grupo de transporte. Estamos apoyando el transporte, entonces vamos a estar en esa comisión nosotros como Control Social. Estamos ya en la última reunión de coordinación y de ver la estrategia de cómo vamos a desarrollar esta campaña de limpieza a partir del día martes. Debemos recordar a la población que empezamos por el distrito número 1 con todos sus barrios y luego el 4. Continúa con el 3 y culmina con el 2 el día viernes. Recordar que va a salir un spot televisivo mencionando los días de limpieza por distrito un día y a la vez hablando cuáles son los barrios que corresponden al distrito 1 para que los pobladores, los vecinos puedan acopiar su basura y llevar a un lugar estratégico para que las unidades de transporte, apoyados por las brigadas correspondientes, puedan llevar eso a las volquetas y las volquetas y las movilidades lleven, ¿no es cierto?, ese tipo de basura que es los inservibles, que ya hemos repetido tantas veces, tachos, botellas viejas, PET, bolsas y todo tipo de recipientes como llantas, poder eso llevarlo al lugar correspondiente como es el vertedero municipal.
Fotocopiadora Shari, donde el arte y la imaginación se combinan. Aquí realizamos fotocopias blanco, negro y a color, anillados, plastificados, impresión, transcripción y todo trabajo en computación. En Fotocopiadora Shari se realizan trabajos de sublimación en poleras, tazas, toma todo, portarretratos, gorras, platos, llaveros y otros. También realizamos filmaciones, elaboración de spot y jingle radiales. Sacamos fotografías para todo tipo de acontecimiento social. Para nosotros será un placer servirlo. Fotocopiadora Shari está ubicada en el populoso barrio Los Almendros, calle Pacay, entre Tumi y Penoco. Visítenos. Y bueno, hoy es viernes, nos vamos con esta hermosa canción, ícono, una canción de la familia Verdaguer, Miguel, ¿no? Así se llaman. Esta familia que prácticamente hacían el coro, también la hija es cantante, recordemos a la conocidísima Amanda Miguel y los rulos, Diego Verdaguer, esta canción ícono, Volveré. Lamentablemente pasó a mejor vida este gran artista, reitero, de origen argentino, nacionalizado o naturalizado mexicano. Dios lo acoja en su santo reino. Y bueno, con esta bella canción nosotros también le ponemos punto final a nuestro trabajo informativo periodístico en esta jornada. Dios nos bendiga y nos proteja todo, como siempre, a nombre de Fotocopiadora Shari, donde el arte y la imaginación se fusionan con importantes y bonitos trabajos en poleras, gorras, tomatodos, platos, tazas y todo aquello. Pídalo al número 68963731 o en su casa matriz, ubicada en la calle Pacay, entre Tumi y Penoco, populoso barrio Los Almendros. Gracias por la compañía. Permiso. Que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí vive el recuerdo de los días bellos de nuestro amor. La rosa que me has dejado ya se ha secado, pero la guardo en un libro que no termino más de leer. Pronto estaremos juntos, te
quiero tanto amor. El tiempo pasa, espérame. Volveré. Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará.